Bueno, vamos a reempezar la campaña de los Skaven con la versión 1.9.2, aunque la van a actualizar también dentro de poco. La campañita está de Ojo del Vórtice y con el clan Pestilence. Vale. Vamos a hacer eso. Verminoso existe. Me ha gustado la rata bibliotecaria. Oh, sí, tiempos de carga. Cease your chittering, adherents of decay, for Skrulk speaks.
By will of council, we set poor in Lustria to visit ruin upon the reptile things. Yes, yes. Twin-tailed comet brings great opportunity for pestilence. Great vortex of Althuan vulnerable. Much power to be had. Warpstone holds key. Much warpstone found in reptile thing cities. Kill Sotek's creatures and find steal their treasures. Skrulk will bind vortex to his will and spread sickness across the world. All will succumb to the plague monks. Okay. Reptile things should not be here. Why have they resettled old festering ruins? What are they up to? Attack soon! Claim this place for clan pestilence! Vale, pues voy a capturar un asentamiento. Este es el de ellos. No, aquí me deja construir, pero este también. Entonces, ese icono. Ah, vale, correcto. Este es de ellos, que es este de aquí. Y este, que se ve grande, es el mío. Vale. Vamos a ver. Tenemos el edificio principal, que está aquí. Ah, el edificio principal ya genera piedra bruja. Bien. Luego tenemos un foso del clan. Que se puede mejorar hasta el 3. Y estos tres. Vale. Este da crecimiento y corrupción. Y varios planes. Vale, vamos a ver primero la tecnología. Uy, esto es la diplomacia. Ya. Tecnologías es aquí. Vale. Planes retorcidos, menos mantenimiento. Y planes feroces, más capacidad de reclutamiento. Y los despiadados, genera alimentos. Vale. Despiadados y feroces creo que son interesantes para empezar bien. Entonces, este me da los feroces, este los retorcidos y este los despiadados. Vale, feroces, despiadados. Entonces, empezamos por feroces. Vale. Esto. Vale, se modifica según la comida. Y la comida. Ahora mismo tenemos más 0.
Vale. Estamos todos al inicio, bla bla bla. Vale, y esto tenemos aquí guerreros del clan y lanceros del clan. Se desactiva si el liderazgo es alto. Vale, es para huir. Vale. Y la otra. Escudo de carne también. Nada especial. O sea, la otra es más simplona. Y de precio. 81,75. Vale, y si lo mejoro, tenemos los lanceros, pero con escudo. Vale, y los guerreros de clan con escudo también. Vale, como esto al final lo voy a acabar cambiando, y seguramente coger de estas, voy a ver. Voy a ver si me merece la pena mejorarlo o no. Vale. Guarniciones. Estos son infantería. Hay una con lanza y ya está. O sea que en principio no hay mucho problema. No hay proyectiles. Vale. Ahí hay un edificio único aquí. ¿Cuál sería? Aquí. Ah, pero sube sin mancillar. Eso va en contra de lo que quiero. Ah, pero me da alimentos. Me da alimentos. Pero bueno, eso también me lo daba uno de por aquí, ¿no? ¿No? Pues no. Este da más alimentos y crecimiento y es un lugar emblemático. Bueno, poco a poco. De entrada teníamos que el tercer sitio, que es este, en principio debería poder pillarlo sin más. Entonces, como todavía no me han visto, voy a empezar por intentar pillar el sitio este del sur. Vale, ¿tú qué llevas? Esto que abre la página de la wiki, ¿no? Ya, pero no quería ver eso. Quería esto. Vale. Contaminado, que le baja el liderazgo. Tiene vale, o sea que esto afecta a los enemigos, bajándoles un montón todo. Este causa daño en forma de aliento. La furia asesina, que es pasiva, mientras tenga liderazgo por debajo. Curioso. Causa miedo. Inmune a desgaste en pantano y resistencia a proyectiles. Vale. Y tenemos las garrapultas, que es una catapulta. Infantería de proyectiles, curioso.
Monjas de plaga, eficaz contra infantería, grandes rayos, daños. Y furia asesina. Vale. Y este es con incensario, que es lo mismo que este, pero perfora corazas. Ah, y el incienso de plaga. Que no me queda claro bien qué hace, pero me imagino que bajará el liderazgo. Vale. Lo dicho, vamos a ver si pillamos primero el asentamiento. Ahí estaban a acechar. Tenía que haber cambiado eso antes de mover. Bueno, ahora ya está. Vale, ya está construyendo lo que necesito. Luego tenemos aquí un par de señores. Y los héroes que todavía no tenemos. Vale. Pues vamos a ver cómo evoluciona esto. Ah, no tienen tiempo límite. Ah, concha, sí que baja eso. Bueno, vamos a empezar suaves primero. Bueno, primero buscamos y luego colonizo. Acertijo de los ancestrales, seres antiguos a los que los reptiles aún afirman servir. Si lo resuelves, se te concederán grandes riquezas. Puede que la solución tenga algo que ver con la rotación de estos extraños dados. Un dado tiene seis caras, que el destino siga sacando números altos, sobre todo si tienes una salvación especial. Y yo que sé cuál es el alto. Hay un interrogante aquí. Vale. Entonces, esto mira hacia arriba y es la especie de casita. Correcto.
Y tengo que pillar lo que está a la derecha de la casa, que es este de aquí. Bueno, puntazo. Bueno, entonces tú puedes ponerte el estandarte de este. Ok. Vale, y ahora... Ah, vale, tengo que esperar un turno más. Vale. Y esto no lo puedo cambiar ya. Bueno, pues ya para leer. Esta es la normal que a mayores permite emboscar. Esta es para cruzar a través de muros, o sea, de montañas. Este permite reabastecer y reclutar de la reserva global. Es inmune al desgaste y aumenta las defensas y liderazgo. Este es el de saqueo y genera alimentos. Baja el orden público en la provincia, baja el crecimiento en la provincia, es inmune al desgaste también, pero cansa para la batalla, penaliza diplomáticamente. Vale. Emboscada. Es como el de acechar, solo que no te ven en campaña, parece. Y marchar, que es el de moverse más, pero empiezas cansado. Vale. Investigación disponible. Bien. Planes feroces. Han cogido la ciudad. Ese héroe sirve a una potencia extranjera, mi señor. Considera reclutar a un agente similar para poner. Alguien con las habilidades adecuadas puede resolver problemas que ni el oro ni el trabajo han podido solucionar. Bueno, me piden investigar planes feroces. No, esto es lo que he hecho ahora. Esto solo me estaba presentando los héroes, vale. ¿Y qué héroe hay ahí? Jefe deslizado. Ah, qué bien. Descubre ciudades subterráneas. Ideal. Vale, en diplomacia. Tenemos que con los elfos. Los elfos son enemigos de los lagartos. Y los lagartos son con los que estoy en guerra ya. Entonces. Ah, porque son elfos oscuros. A lo mejor puedo hacer negocios con ellos. Igual... Igual cuela, y así me puedo centrar solo en estos. Un enemigo de cada vez.
Voy a ignorarlos, a ver si ellos me ignoran a mí también, ya que no están en guerra. Aunque me chafa un poco no tener esta provincia. Voy a centrarme primero en coger esta, que con esto sí que estoy en guerra. Y listo. Entonces... Vale. Marcha. ¿Para qué? Ahí. Vale. Y aquí tenemos... Esto que me da más ingresos y más crecimiento para rushear un poco la mejora de esta ciudad. Y investigación disponible. Vale. Rango reclutar más 2 unidades de guerreros de clan. Rango al reclutar. Y más ganancias de botín. Pues venga, vamos a ese. Y necesitaba planes despiadados también. Pero no puedo sacar todo de golpe. Y planes despiadados era... aquí. Que también da ingresos y también da corrupción. Y a la vez también quería esto. Vale. Aquí estoy perdiendo crecimiento por mantenimiento de asentamiento y de ejército. Vale, ya lo equilibraré después. Primero cambiamos esto aquí. Y llego ya este turno. Ah, de hecho, estoy corrompiendo ahí cositas. Este también se está corrompiendo, ¿no? Sí. Vale. Bueno. Vamos allá. Parece fácil, así que... Esto no lo puedo bajar más. Pero así me consume. Bueno, pues así. Sobrado IVA. Gano comida. Eso está muy bien. Gano pasta. Eso está aún mejor. Gano un estandarte. Muy bien. Y sube de rango. Baja el liderazgo de las voladoras. Vale. Ahora puedo hacer asentamiento. Saquear. Arrasar, que me da comida. Lo que quiero es el asentamiento. Pues sale. Y esto es... Foso de inmundicia.
Say the lizards will retake old jungles. On the lookout for ancient artifact. Yes, yes. Plan a ritual they do. Same as Skaven. Sotek's things must not succeed. A plague be upon them. Bueno, pues reparamos. Y esto, si lo subo un nivel, aparte de perder uno de crecimiento que no me interesa, o sea, uno de exceso de población, perdón, de la guarnición, pero este no es un punto especialmente interesante y tal. Nada, yo creo que me voy a centrar primero en la capital. Esta misión ya me pide coger toda la provincia, con lo cual tendría que declararles la guerra a estos. O bien, la otra opción, esperar a que los lagartos los ataquen y luego coger la zona. In Liber Bubonicus. Bueno, ahora que gano a esporos cautivos. Y eso se mantiene cada turno. Vamos a ver. Porque lo más probable es que necesite coger aquí otro héroe para defender mientras avanza por aquí. Vale, correcto, era temporal.
Vale, excelente en 3 turnos. Ah, esto ya me da los planes retorcidos. Correcto. Bueno. Esto me lo salto. Y aquí. Ah, ¿qué guarnición tiene esto? También poca cosa. Vale. Necesitaremos traer armas para destruirlas. Prepara a tus guerreros para un largo asedio. Vale. Vamos a ir así. Ostras. No dejes que amenacen tu reino. Tus esfuerzos bélicos se verían reforzados al crear un nuevo ejército. Designa a otro comandante y podrás abrir un segundo frente contra tus enemigos. Vale, el problema es que me imagino. Genial. Me imagino que este ejército será bastante tocho. Y al coger un héroe más aquí, o sea, un héroe no, un comandante, me cascarán más penalización en alimentos. Servant of decay.
Vamos a ver. Esta. No me especifica si es grande o no. De hecho pone infantería. Así que no debe ser grande. Y hay tíos con proyectiles. Unos pocos. Y el resto ni los veo. Vale, pues... voy a pillarlos de escudo. Los de espada y escudo, quiero decir. Ah, pero el escudo todavía no lo tengo, que necesito el edificio, claro. Son conocidos por traicioneros, mi gran señor. Sin embargo, hay cretinos en el extranjero que serán atraídos por tus chillidos. Acuerda un pacto de no agresión y afila tu cuchillo para cuando haya que romperlo. Mi señor, tropas enemigas asaltan tus tierras y matan a tus ciudadanos. Toma las armas, atácalas y hazles pagar por su intrusión. Cuidado, mi señor. Han avistado a elfos oscuros. Esos asesinos son tan peligrosos en el campo de batalla como traicioneros a la mesa. Recomiendo cautela. Vale, vamos a ver. Armadura. La armadura está muy interesante. Pero también quiero este. Bien. Luego. Eso sigue ahí. Correcto. Y... algo más de información. Vale, este es un monstruo. Este seguramente sí que sea grande. Y tiene un porronazo de historias aquí. Aún son unos cuantos. Vale, pues al menos ahora estos están mejorados. Voy a pillar un par de lanceros para los bordes. Y más ratas. Y el turno que viene las puedo pillar con escudo ya. El orden público está cayendo peligrosamente. ¿Y esto cómo va? Un poco más equilibrada. Pero no mucho más. Bueno, sigo esperando. Y a ver si el turno que viene puedo hacer algo más.
Ah, y me queda lo de la diplomacia. Decided not to kill you, but my mind can be fickle. Consensus. Vale. Okay. Entonces la misión está hecha. Mejora de asentamiento disponible, me la sigo saltando. Tus mejores hechiceros pueden efectuar invocaciones muy poderosas, mi gran señor. Convoca. Subordinados hacia tu causa parece cuestionable. Da los pasos necesarios para apagarlo o encargarte de él. La deslealtad no debe prosperar. Vale. O sea que... A ver si te subió. ¿De qué me habla? Bueno. Corredores de sombras, acechantes nocturnos. De eso no tengo de momento. Vale, pues me voy con este. Luego aquí. Ah, todavía no creció. Bueno. Lanceros con escudo y guerreros con escudo. Y podría incluso forzar más pidiendo de estos, pero quiero ir sobre seguro con el tesoro. Vale. Y tú... Tú hacías cosas por estar ahí, ¿no? Sí, das corrupción. Con lo cual este está cambiando en más 5%. Está en más 2 y está en más 2. Ok. Lo que sí que el orden público brilla por su ausencia. Pues como tengo bastante pasta... 6 y 6. Igual... Igual debería quitarles los impuestos. Así aguantan un poco más. De momento tengo reservas, así que vamos allá, sí. Y aquí en Rito me permite esto. Vale. Cuesta dinero, se recarga en 30 turnos y los efectos duran un turno. A ver cómo va esto. Vale. Causa terremoto. Esta acción mata al ingeniero Brojo. Y establecer laboratorio. También lo mata. Es extraño esto, ¿no? Pero... Ah, por aquí ya se han establecido ratas. Sí. Pues... ¿Dónde estás? Que no te veo.
Aquí. Si escapar te ponen uno de vida. No puedes hacer mucho más. Vale, pues te voy a usar aquí para establecer. Vas a tardar en llegar, pero bueno. Vale, luego tenemos ratas. Varias ratas. Esas y estas. Amistoso y neutral. Bueno, pues vamos a hacer esto. Bien. Y de momento, no. A ti también te lo voy a proponer. Me dices que Nanai. Bueno, yo pruebo. No es mi problema. Vale. Y esto ya está bajando. Así que mal. De hecho, ¿por qué tengo ahora tan poca? ¿Es porque se cuesta pillarlo o qué? No, me bajó el reclutamiento, efectivamente. Y es por esto. No. Entonces, no sé por qué me ha bajado el reclutamiento. Pero entonces voy a quitar eso y voy a poner solo los guerreros de clan. Vale, mejora de asentamiento disponible, que no lo voy a hacer. Vale, y estos, ¿cómo va el asedio? Sigue insuficiente. Vale, poco a poco. La población de tu provincia crece, mi señor. Con el tiempo, el crecimiento permitirá convertir tus cifras. Vale. Vale, lo que puedo hacer, como eso le habrá bajado, efectivamente, le ha bajado la lealtad, lo que puedo hacer es darle esa misma arma a este. Vale. ¿Y cómo subo la lealtad? Pues no lo sé. Vale. Doce, y aquí hay 10. Vamos a reclutar un turno más y el que viene atacamos. Entonces, escudos.
Y por acelerar un poco. Ah, pero son dos turnos además. Que va. Así sin más. Vale. Mejora de asentamiento disponible. Eso ya debería ser esto, ¿no? Sí. Ahí estamos. Me aumenta la guarnición. Me da un espacio más de construcción. Me da más crecimiento, que son 12 más, que es lo mismo que me mejoraba esto. Ah, no, de hecho, bueno, sí, son 12 más, pero estaba viéndolo mal. Es este de aquí. Más ingresos. Básicamente crecimiento y huecos. Vale. Tú, ya te dije lo que tenías que hacer y ya estás yendo. Vale, y vosotros... Sigue ahí. Pues nada. En 4 turnos empiezan a desgastarse. Y en 8 se rinde. Vamos a seguir con paciencia. Vale, entonces en teoría si ahora paso, ¿cómo vamos de misiones? El ritual, pero no me llega la piedra bruja, mantener el control de la provincia, que todavía me falta esta casilla de abajo, derrotar a esos que aún no lo hice. Y este que en un par de turnos está hecho. Vale, no sé. Vale, le equipo un objeto y está reclutando, así que teóricamente debería subir la lealtad. Estos me siguen saqueando. Este sigue bajando. A ver, ¿qué me decís de la lealtad? Vale. Estricto. Se obtiene al pasar varios turnos en un asentamiento con un nivel bajo de orden público. Orden público más uno. Vale, me parece correcto. Vale. Llegas ya, ¿no? Sí. Pues quiero ver cómo va esto. Establecido la ciudad subterránea. Ahora puedes extender el imperio subterráneo a esta región, construyendo madrigueras bajo el desprevenido asentamiento. Suena interesante. Entonces, esto es la ciudad de este. Pero tengo huecos para construir. Vale, pero son... Bueno, iba a decir que son limitados, pero tampoco tanto. Wow. Wow. Capacidad de movimiento, liderazgo, reemplazo, corrupción... Más fácil de descubrir, más fácil de descubrir. Bueno, pero es un más 10, que es poco. Esto no, porque no es en la capital. Ah, de hecho ya lo tengo, ¿no? Sí. Probabilidad de descubrimiento menos 20.
Vale, o sea que podría ocultarla con esto y quedaría en cero. Y esta. Ah, pierde visibilidad. Pero la otra cuesta mantenerla. Pues creo que voy a hacer esta. Pero es que 40 me sobra después. Bueno, sigamos. Esto me da alimentos. Y este otro me da también alimentos. E ingresos. Voy a tirar de este. Entonces, uno de estos. Uno de estos. Y... Uy, esto está muy bien. Yo creo que este va a ser más simpático. Pero a la larga tampoco lo voy a usar y no me sobra comida. Así que creo que me voy a quedar así. De momento. Vale. ¿Viste qué hacía? Experiencia a los ingenieros brujos de toda la facción. Pero no tengo ninguno. Me acelera la investigación, que eso sí que está bien. Y da... más corrupción de escala. Vale, me voy a quedar así. Vale, este, la lealtad no le subió, pero debería ya poder aplastar a estos. Una acción semejante nos llevaría a la guerra. Sí. Me lo pone como reñido. Gran pereza me da. Gran pereza me da. Y así me quedo en la mierda. Bueno, voy a probar qué hace la IA. Bueno, solo se me murió una unidad. Consigo alimento. Consigo pasta. Pues este.
un problema menos. Sube un poco, pero tampoco mucho. Vale. Tú tienes ya muchas más por aquí, así que creo que te voy a seguir metiendo cosas de defender. Vale. Y nada más. ¿Dónde están que nos va? Sí, están dentro de la ciudad. Pues nada, que se recuperen. No sé si... Ah, no me deja este turno, claro. Acampar era buena opción. Ah, pero no se puede mientras estás condicionado. Vale. Pues a curarse sin más. Vosotros... Seguimos ahí. Pues nada. Seguiremos esperando. Al menos esto subió. Con lo cual voy a tener crecimiento. Y estas historias... Vale, recuperando orden público. Gracias a que le quité los impuestos. No, gracias a que quité a los que me estaban ahí cascando. La presencia militar ayuda mucho. Vale. Pues... Este es el turno 10. Vale, vamos a dejar aquí el vídeo.